¿Preparados? ¡Acción! En línea recta hacia el carrito, por favor. Vamos, justo para acá. Gracias. ¡Ocho! Y preparados. Te quiero estafar, te quiero estar por acción. ¿Alguna pieza? ¿Sale? ¡Sale! Bueno, aquí está viendo usted eso sobre Acapulco Short, que están grabando algunas escenas aquí sobre el pasaje Madero, donde se trasladaron pues el equipo de producción con extras, actores, equipo de video obviamente para tener las escenas que se están filmando en esos momentos de Acapulco Short. Bueno, pues nos vamos a retirar, vamos a caminar, vamos caminando por allá. Mire, vamos a hacer este pequeño recorrido. Ahí llevas la bolsa, ¿no? Sobre el pasaje Madero, ¿qué dice aquí, Jonathan? ¿Qué dice? ¿Saludos o qué? Ah, sí, es que lo escribí mal, perdón. Acapulco, así como lo dicen, Sharp, pero escribe Shore. Bueno, una disculpa. Ahí ya lo vio usted, estaban haciendo esa grabación. Vamos a acercarnos, Jonathan, allá donde está. Mire, aquí está el Museo del Estanquillo. Carlos Monsiváis son las colecciones que se encuentran adentro. No he tenido la oportunidad de entrar yo a este Museo del Estanquillo, pero en otra visita a la Ciudad de México lo vamos a hacer. Jonathan, pero queremos enseñarle a los amigos lo que son unos verdaderos tacos de canasta. ¿Qué onda? Ah, claro, sí, saben muy ricos. O sea, los que venden en Monclova están bien, ¿verdad? Sí, pero nada que ver con los que venden en Monclova. Nada que ver, o sea, también va a ser un llamado a los amigos que venden tacos de canasta en la ciudad de Monclova para que vean cuáles son ¿cómo podremos decir? ¿Realmente tacos de canasta? Yo no, ¿cómo le decimos? Algo así. Bueno, mire, bastante gente hoy día viernes aquí en el pasaje Madero. Hoy es nuestro último día aquí, Jonathan, en la Capirucha. Saben de la vista gratis. Dar saludo a la raza. Saludo. Saludo a toda la raza de Monclova. Ya estamos aquí, es el último día que vamos a estar aquí. Ya por allá vamos a estar ya mañana sábado. Dios quiere. Bueno, mire, pues ahí vamos. Vamos a llegar ahorita, ya no tardamos en llegar a los tacos de canasta.
algún tatuaje, alguna pieza. El pasaje Madero aquí en la capital de nuestro país, México. Y pues bueno, está bien usted, vamos rápido, John. Fíjate si no viene porque está el verde de acá. Ahí va. ¿Qué más dice ella, no? Ahora sí dice saludos. ¿Tiene qué? ¿Algo mejor de qué? ¿Algo mejor de qué? Está bien, bueno, los comentarios que gusten poner. Miren, nada más para que vean el exitazo de los tacos de canasta aquí en el pasaje Madero. Ya estamos llegando. De hecho, ya tuvimos la oportunidad desde el primer día que llegamos de venir a comer los tacos de canasta. Mire, ahí donde se alcanza a ver la gente del lado derecho de la transmisión, cómo la gente está haciendo cola para entrar a degustar unos tacos de canasta. Mire, ahí está. Tacos de canasta, vea toda la gente. ¿Qué dice aquí, Jonathan? ¿Desde qué? La República Dominicana. Bueno, gracias a nuestros amigos de Edo. ¿Quieres comer uno? Bueno, mire, pues aquí están los tacos de canasta. Vamos a subir unas fotos un poco más tarde para que ustedes las vean. Vamos. Pero cuando venga aquí a la Ciudad de México, véngase aquí a tacos de canasta. Los especiales valen 7 pesos. 7 pesos. ¿Y están con cuántos te llenas, Jonathan? ¿Cuánto era la orden? Es por taco, pero pedimos 4 o 5. 4, con 4 está bien, con 4 te quedas muy lleno. Si eres de buen colmillo, con 4, porque están bien, bien, ¿cómo se dice, Jonathan? Bien grandotes, bien preparados. Claro que en eso, Jonathan, dista de los tacos de canasta de allá de Monclova, ¿no? Que están más chiquitos. Sí. Ahí vamos llegando a lo que es la catedral. ¿Algo de lente, caballero? Ya no, vamos a ver si aquí sí respetan las líneas peatonales, ¿no? Aquí ya se puso, vente. Espérate. Ah, bueno, aunque sí. Y aquí, bueno, pues hay, no sé qué evento irá a haber, pero ya pusieron mesas, sillas. ¿Qué dice allá? Yo no te alcanzas a ver en el letrero amarillo. No. Tlayudas, tlayudas. Ah, ¿sabes qué? Ahí vamos a encontrar muchas artesanías. Vamos a darnos la vuelta para allá. Así como cuando van nuestros amigos de Oaxaca, Jonathan, a Monclova. Ahí vamos. Transmitiendo para ustedes desde la capital de nuestro bello México, Ciudad de México, que hoy nos regresamos, hoy nos despedimos de la capital. Mire, dice, la ayuda es oaxaqueña, es como una exposición, bueno, como un tianguis, como una expo oaxaqueña, como las que han ido a la ciudad de Monclova, pero ahora aquí en la capital de nuestro país. Vamos a ver.
Voy a comprar. Aquí está, aquí está la cinta, la cinta. Bueno, pues nosotros vamos a ingresar, Jonathan, a esta exposición. Vamos a ver qué vemos y despedimos a los amigos que nos están viendo con esta postal de la Catedral Capitalina. Soy Ernesto Cifuentes a través de la página de Puebla en la transmisión. Jonathan Martínez, juzgue usted.